Buenos días, mi nombre es Luisa, soy profe de inglés del grado octavo y el proyecto que desarrollamos con estos grados es el efecto de las sustancias psicoactivas sobre el sistema nervioso. Los chicos están divididos por áreas porque es un proyecto transversal. Desde el área de inglés hicimos el que es el sistema nervioso, las partes y su funcionamiento. En lenguaje trataron la problemática social. En biología, el efecto que tienen las sustancias psicoactivas sobre el sistema nervioso. En sociales, algunos testimonios de gente que ha tenido contacto con ese tipo de sustancias. Y tenemos en artística una representación de una estudiante que nos está haciendo ver cómo es la vida de una persona bajo esas sustancias. Y en matemáticas hicimos unos cubos que son rompecabezas con problemáticas del abuso de las sustancias psicoactivas. Y pues quisimos hacer este proyecto para crear conciencia en nuestros estudiantes del peligro que tienen estas sustancias. Buenos días, mi nombre es Ivo José Martínez del grado 8A y yo les voy a exponer un poquito acerca de la política de la pena de muerte que fue creada en China en años pasados. China, como ya les mencioné antes, tiene algo que fue muy efectivo contra el narcotráfico que hizo que parara un poco esta problemática y fue la pena de muerte a todo aquel que trajera o transportara o pues, consumiera estas sustancias. Solo que hay un artículo, el artículo 49 del Código Penal, que excluye a todo aquel menor de edad. Es decir, que si un narcotraficante envía a alguien como emula, perdón la expresión, a China, pero tiene 15, 16 años, no pueden hacer nada a esta pena de muerte, sino que solo lo pueden mandar como a un reclusorio. Muchas gracias por su atención. Buenos días, mi nombre es Oscar Andrés Lara, soy del grado octavo B y pues el stand que me corresponde a mí es de biología. Nosotros acá hablamos acerca de las drogas. Nosotros lo que queremos es inculcarle a la gente acerca de las consecuencias que estas tienen. No tiene efectos positivos, son siempre negativos. Te puede afectar el cerebro y corazón y la vida. A mí el tema que me correspondió principalmente es acerca de las madres embarazadas. Mientras estas están en etapa de embarazo y consumen drogas, como es el caso de la oxicodona, esta sustancia transcurre por la placenta que conecta a la madre con el bebé, lo que causa dependencia del mismo y le va a afectar toda una vida al niño.